Internacionales con... de la municipalidad, pues traerles un fraternal saludo a maestros, maestras de este establecimiento, al señor supervisor que nos acompaña, a la directora, a las autoridades de la comunidad, pues agradecerles a los padres de familia que me imagino son del comité de padres de familia. En nombre de la municipalidad, pues es una satisfacción muy grande el poder venir la mañana tarde para poder entregar esta pequeña construcción que sabemos traerá mucho beneficio para la gran cantidad de alumnos que a diario están en este lugar. Queremos también felicitar a la señora directora, a las autoridades que de alguna manera también tomaron parte en este proyecto. Recuerdo muy bien, pues insistentemente y muchas veces llegó, pero nunca le dijimos no más que tener un poco de paciencia para que nosotros pudiéramos encontrar el espacio y el momento para poder llevar a cabo este proyecto. Esperamos que finalmente pues usted se sienta satisfecho de haber logrado esta preocupación que sin duda como directora tenía en cuanto a los servicios. Y siempre yo lo he mencionado, a cualquier escuela que uno va, y si uno quisiera buscar un sanitario, la realidad es que en la mayoría no dan deseos de entrar, y lamentablemente nuestros niños pues a diario frecuentan esos lugares. Hoy que encontramos un ambiente bastante agradable, pues esperamos que también los niños desde pequeño aprendan a mantener. Yo creo que los sanitarios pueden estar lo mejor, pero si tampoco nos educamos para mantenerlos como hoy los vemos, pues sin duda, entre poco tiempo tampoco van a dar deseos de entrar en este lugar. Así que los exhortamos y pues nuevamente, pues en nombre de la municipalidad, pues hacemos entrega oficialmente de esta pequeña construcción, que sin duda habrán otros que esperemos en Dios que nos permitan los próximos días. Hay un proyecto sumamente importante también para esta aldea Chipiacul tan importante, y pues, ¿qué les puedo decir? Exhortarlos a que continúen con ese deseo, con esa voluntad de seguir buscando desarrollo para su establecimiento. Siempre lo he mencionado, de parte nuestra, son los últimos meses que tenemos de estar acá al frente, pero nos vamos con la satisfacción y podemos decir, venimos a servir. No venimos a servirnos, venimos a servir. Me atrevo a decir, hicimos un buen trabajo. Que no lo vean así la mayoría, será su problema, pero de parte nuestra nos vamos con esa tranquilidad de haber demostrado que se pueden hacer muchas cosas cuando hay honradez y cuando también hay voluntad política de hacer las cosas. Así que en nombre de Dios vamos a proceder a hacer el corte, y voy a invitar acá al licenciado supervisor y acá a la directora para que me acompañen, y pues nuevamente en nombre de la municipalidad, con el permiso de Dios, pues estamos por inaugurar estas instalaciones que sé que servirá para los niños de esta escuela. Así que procedemos tanto yo y el viejo de Jesucristo. En primer lugar, le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en las instalaciones de la escuela de Chipiacul. También mi agradecimiento al señor alcalde, que como él manifestaba, en su momento yo llegué a visitarlo en su oficina y él me atendió. Incluso, como les decía, la insistencia sí fue así muy frecuente, nosotros llegábamos, pero gracias a Dios, señor alcalde, que usted también
nos apoyó, porque sin su apoyo nosotros no hubiéramos podido construir los sanitarios, ya que el aporte fue bastante para nosotros también, padres de familia, también compañeros maestros que aportamos económicamente. Entonces cada docente pues tuvo la buena voluntad de apoyar económicamente. Vimos la necesidad, pero por su apoyo también se pudo realizar este proyecto. Mil gracias para usted y Dios lo bendiga. Deseo de todo corazón también, como usted dice, de finalizar estos meses, pero también tenemos un proyecto más para Chipiacul, que es el techado, que está en visión. Esperamos en Dios que sea una realidad. Así es. Ajá, muchas gracias. Muchas gracias. Señor alcalde, en nombre de la supervisión educativa, hacemos un agradecimiento muy sincero, porque verdaderamente más de 300 estudiantes se van a beneficiar de estas instalaciones. Esta aldea es bastante grande, esta escuela es bastante grande, y sabemos que estos proyectos, pues antes que todo se los ponemos a Dios, como usted lo ha dicho, y Dios siempre hace la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así de que muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señor Ledri, porque usted también es parte directa totalmente de la autogestión en esta escuela, y a los docentes y a los padres de familia, muchas gracias también. Así es de que a disfrutar de estos proyectos, que cada uno de los niños sabemos que van a estar muy agradecidos.